Vale, bueno, hola a todos, yo me llamo Axel, aquí tienen mi usuario de Twitter y como comentó Fran, pues bueno, hace poco empecé a trabajar con ellos en IBM Research y nada, la aplicación en la que estoy trabajando yo estamos haciendo cosas en React y vengo a hablarles hoy un poco de cómo hacer testing en aplicaciones React. ¿Cuántos aquí han trabajado con React? ¿O lo conocen, por lo menos saben de qué va? Vale, ¿y cuántos de aquí usan testing? ¿Hacen testing normalmente en las aplicaciones y cuántos hacen testing de la parte de React? No de la parte de la lógica de negocio y todo eso, sino cosas específicas de, oye, vamos a probar nuestras interfaces, vamos a probar que nuestros componentes sean reutilizables y que estén bien testeados. Pues vengo a hablarles un poco de cómo hacer ese tipo de testing, no tanto el testing clásico de lógica de negocio, sino más. Algo más quizás enfocado más al framework, pero que también es importante testear porque al fin y al cabo es parte de nuestra aplicación, ¿no? Entonces la motivación de la charla viene un poco a raíz de eso. Muchas veces cuando estamos practicando testing, pues quizás hacemos alguna cata o simplemente cogemos una serie de requisitos y buscamos, oye, vamos a implementar esta funcionalidad y nos centramos en cosas como vamos a buscar un buen diseño que cumpla estos requisitos. Vamos a buscar la mejor forma de hacer este tipo de cosas. Nos centramos en cosas como hacer refactor, como quizás a lo mejor estamos haciendo TDD, estamos escribiendo primero los tests y después estamos escribiendo nuestras funcionalidades. Quizás todos esa práctica está muy bien y es muy importante porque al final es la única forma de dominar esos conceptos, de dominar cómo hacer testing y después aplicarlo en la vida real, en nuestras aplicaciones. Todas esas prácticas quizás se centran en lógica de negocio y a la hora de nosotros aplicar esos conocimientos a nuestra aplicación está muy bien porque al final estamos testeando la lógica de negocio de nuestra aplicación, que es la parte más importante de nuestra aplicación, es decir, cómo funciona, qué reglas tiene que cumplir y comprobar que esas reglas funcionan bien. Pero digamos que no es la única parte que no tiene nuestra aplicación, nuestra aplicación también se compone de elementos de interfaz. Oye, pues nuestra aplicación tiene unos botones, tiene unos dropdown que también deberían funcionar bien. Es decir, si nuestra lógica de negocio está bien, pero después tenemos un elemento, tenemos un botón que no funciona, que no está llamando a nuestra lógica de negocio, pues al final nuestra aplicación sigue rota y es una mala experiencia para los usuarios. Entonces, en la charla vamos a intentar ver esa parte, vamos a ver cómo no centrarnos en el testing de la lógica de negocio, sino el testing del resto de partes de la aplicación. ¿Qué vamos a ver en la charla? Pues bueno, la charla vamos a centrarla básicamente en temas de React. Vamos a ver diferentes tipos de componentes de React y vamos a ver estrategias para probar cada uno de los componentes. Al final, si lo piensas, un componente de React no es más que una función que tiene unas propiedades y puede tener un estado o no puede tenerlo. Pero digamos que hay muchas formas, muchas maneras de hacer tus componentes. Puedes hacer tus componentes más sencillos, puedes hacerlo más reutilizable, puedes hacer que esos componentes se puedan componer de diferentes formas para tener unos componentes que sean adaptables a diferentes estilos, para que la gente los pueda reutilizar en sus aplicaciones y al final que no todos utilicemos los mismo estilo, pero sí podemos reutilizar la lógica que tienen los componentes implementados. Después también hablaremos algo de cómo hacer aplicaciones con Redux. Al final, con Redux estamos acoplando parte de nuestra lógica de negocio a la arquitectura que tiene Redux. Entonces, digamos que como estamos haciendo ese acoplamiento, pues también deberíamos probar esa integración. Después veremos también algo importante, cómo hacer test de interfaz, cómo hacer test de punto a punto. O sea, son los test en los que nosotros estamos simulando el comportamiento del usuario, es decir, estamos simulando que el usuario entre en la página, que pulse un botón, que abre un desplegable. ¿Cómo hacer ese tipo de test que muchas veces los dejamos de lado, no hacemos, pero que también son importantes porque al final nos está dando bastante seguridad, bastante confianza en que nuestra aplicación funciona? Es verdad que son más complicados de hacer, que son mucho más lentos, pero eso simplemente quiere decir que a lo mejor no tenemos que hacerlos tanto. No tenemos que hacer tanto, pero sí está bien tener algunos para darnos cierta seguridad. Todo eso lo vamos a ver con cómo hacer testing para aplicaciones web y después también veremos algo de hacer como eso mismo, cómo hacer esos tipos de test
para aplicaciones nativas, para aplicaciones móviles con React Native. Lo primero de todo, hablar por qué esto de testing, ¿no? ¿Por qué hace falta testing? Entonces, hay muchísimas razones para hablar de para utilizar testing, para hacer testing, pero para mí la más importante es que nos da cierta confianza en que el código que estamos sacando, el código que estamos poniendo en producción, el código que van a utilizar los usuarios, al final está correcto. Es decir, nos está dando cierta tranquilidad para dormir tranquilos por la noche, para saber que nuestra aplicación no se va a caer, que se puede caer exactamente igual, que no. Pero digamos que por lo menos estamos un poco más tranquilos de que por lo menos hemos probado ciertas partes de nuestra aplicación de forma automática y estar seguros de que nuestra aplicación funciona lo mejor posible. Después también los tests nos ayudan a modificar nuestro código y tener cierta seguridad a la hora de modificarlo, ya sea añadiendo una nueva feature o simplemente haciendo refactor de código existente. Tener una cierta seguridad en el sentido de que ¿qué pasa cuando añades una nueva feature y estás modificando código antiguo? Quizás a lo mejor estás rompiendo código que ya estaba funcionando. Entonces, si tenemos unos tests automáticos que van a comprobar ese código, pues seguramente ese test va a fallar y entonces vamos a ver cómo nos daremos cuenta antes de subir ese código a producción y tener un montón de usuarios enfadados quejándosenos de que nuestra aplicación no funciona, ¿no? Pues es mucho mejor que las cosas fallen en el punto de mientras estamos desarrollando que las cosas les fallen a los usuarios. Y después también algo que es bastante importante es que al final cuando estamos haciendo test, lo que estamos haciendo es utilizar nuestro propio código. Y si estamos haciendo código que utiliza nuestro propio código, es muy sencillo que nosotros leamos esos test y nos va a ayudar a entender nuestro código. Es decir, ¿cómo funcionan nuestro código? Pues podemos ir a los test y podemos ver los diferentes casos de usos que estamos haciendo. ¿Qué tipos de test hay? Bueno, pues esta es la clásica pirámide de los test que dice, habla de los tipos de test y también habla de ¿en qué tipo de test nos deberíamos centrar más? En la parte de abajo tenemos los test unitarios, que lo que hacen es testear componentes aislados. Estos test son mucho más fáciles de hacer porque al final nos estamos centrando en una parte pequeña de nuestra aplicación. Es mucho más sencillo darle las entradas y salidas necesarias. Entonces, es lo que más tiempo deberíamos invertir y más confianza, no más confianza, sino digamos que son los tests más sencillos de hacer y más algo de feedback más rápido vamos a obtener. Después tenemos los tests de integración, que ya estamos trabajando en cómo se integran diferentes componentes de nuestra aplicación. En el caso de que estemos hablando de una aplicación web, pues normalmente lo que estamos haciendo es a lo mejor probaríamos solamente la parte del front, pero sin llegar a atacar a nuestra aplicación real. Es decir, no atacaríamos a la API con la que estuviésemos trabajando, sino simplemente estaríamos probando que la integración de nuestros componentes que utilizamos en el front, pues se integran bien y funcionan bien entre ellos. Y después, por último, tenemos los test de interfaz, que los de interfaz sí que prueban toda la aplicación. Es decir, estamos probando como si un usuario estuviera utilizando nuestra aplicación. Ya veremos que los test de interfaz al final son vamos a simular cómo un usuario pulsa un botón o navega esta página o qué pasa si en un formulario escribe algo incorrecto, ¿no? Esos test son test de la aplicación completa, es decir, vamos a hacer como si un usuario estuviera utilizando la aplicación. Vale. Vale, entonces, bueno, ya hemos visto que al final los test nos están dando unas ciertas ventajas. Y vamos a empezar a escribir test, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es alguna herramienta que nos permite ejecutar esos test, lanzarlos de forma automática, para comprobar que a medida que estamos desarrollando, ejecutar esos test y comprobar si estamos cometiendo errores o no estamos cometiendo. Como herramienta para el tema de testing, pues lo principal que necesitamos es lo que se llama un test runner. Es eso, es una librería o una herramienta que nos va a permitir ejecutar esos tests y darnos feedback de cuántos tests han pasado, cuántos han fallado, dónde fallaron, cuál fue el problema, qué era lo que esperábamos y qué era lo que recibimos.
Ahí en JavaScript hay muchísimos test runner, está Mocha, está Tapé, está Jasmine. Y últimamente el que estoy utilizando es Jest, es de la gente de Facebook. Y básicamente, por qué utilizar Jest? La verdad es que tiene bastante buen performance. Intentan paralelizar los tests de forma que ejecutan varios tests de forma paralela, lo que hace que vaya más rápido. Pero lo que más me gusta es el watch mode. Digamos que tiene un clip que tú lo arrancas y se queda escuchando los cambios que estás haciendo en tu fichero. A medida que tú estás haciendo modificaciones en un fichero, él es capaz de detectar qué fichero estás modificando y qué test se han visto afectados por el código que puedes estar modificando. Es decir, digamos que no solamente cuando estás modificando el fichero en concreto de test, que sería muy fácil decir, oye, estoy modificando el fichero a.test, pues voy a ejecutar ese fichero otra vez. No, pero si estamos trabajando en una clase, en la clase que está probando ese fichero a.test, pues Jest va a llevar un control de las relaciones entre los ficheros, en qué ficheros dependen de qué, y va a ejecutar únicamente los tests que están relacionados con ese fichero. Lo cual está bastante bien porque en el caso de que estemos trabajando con aplicaciones muy grandes en el que la suite de test, aunque sean unitarios, pues a lo mejor pueden tardar, no sé, un minuto en ejecutarse, pues a lo mejor necesitamos algo de feedback más instantáneo. Entonces, con el watch mode lo que nos va a permitir es simplemente ejecutar los tests que se han podido ver afectados. Después también tienen un concepto que se llama snapshot testing, que ya lo veremos un poco más en detalle y que nos va a servir bastante a la hora de testear componentes en React. Y después, por último, es que Facebook últimamente está invirtiendo bastante en mejorar Jest. O sea, digamos que hace un par de años existía el proyecto, pero estaba muy limitado a los casos de uso, a la forma de hacer testing que tenían en Facebook. Pero esto ha cambiado hace bastante poco. Y a lo mejor llevan como un año y medio que lo han mejorado bastante. Tienen a gente dedicada al mantenimiento de la librería. Y la verdad que han evolucionado bastante y han sacado cosas bastante chulas. Vale, entonces ya tenemos una herramienta que nos va a servir para ejecutar nuestros test. Y vamos a ver ahora qué tipo de componentes hay y cómo testear cada uno de los componentes. Vamos a empezar con el componente más sencillo de todos. Y digamos que es un componente sin estado en el que únicamente nada, estamos devolviendo un string. Digamos que esto lo podríamos testear como si fuera una función normal en JavaScript. Es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es, oye, ¿qué pasa cuando llamo a esta función? ¿El resultado es el esperado? O sea, ¿me está devolviendo la cadena hola mundo o no? Entonces, vamos a ver cómo testear este tipo de cosas. Vale, aquí me preparé un repositorio con algunos ejemplos. Todos los ejemplos que vamos a ver en la charla están puestos aquí. Estamos más o menos ordenado según el tipo de componentes que hay o el tipo de. Ya veremos, cuando hablamos cosas de Redux, pues. Cómo probar Redux normal y Redux con acciones asíncronas. Están aquí ordenados y vamos a ir viéndolos poco a poco. Y vamos a enseñarles también lo que les comentaba de Jest, el modo de la detección de cambios automáticos y el watch mode y tal. ¿Vale? Esto es Jest. Cuando lanzas Jest, pues básicamente lo que va a hacer es ejecutar todos los tests que tienes definidos. Y si se fijan aquí, pues ahora mismo solo me ejecutó este test, el test de 04 button test, porque había sido el único fichero que tenía modificaciones. Además, aquí nos va a dar varias opciones, no sé si se ve muy bien, pero bueno, tenemos opciones para ejecutar todos los tests, para ejecutar tests filtrando por el nombre del fichero, para ejecutar tests
filtrando por el nombre del test que estamos definiendo. Y eso es lo que nos va a permitir lanzar los diferentes tipos de test. Podemos lanzarlos todos y bueno, básicamente al final lo que tenemos es un resumen de este estilo. Tenemos estos ficheros los ficheros que se han ejecutado, cuántos tests han pasado y un resumen de cuánto tiempo ha tardado. Vale, estábamos viendo State Components y bueno, básicamente esto al final no tiene nada específico de React, que al final esto es un componente. Esto es un componente que al final vamos a poder. Esperen un segundo. Creo que se ve un poco mejor. Al final es un componente que vamos a poder utilizar así. Pero al final no es más que una función, no es más que una función que devuelve algo. No es más que una función que devuelve. Una función que devuelve un string. Entonces, simplemente podríamos. Podríamos hacer un testing clásico de llamo a esta función, oye, lo que me devuelve es lo que espero o no es lo que espero. Vale, pero ¿qué pasa si complicamos esto un poco más? Nuestros componentes no únicamente van a devolver string, sino que normalmente algo un poco más complejo, algo una especie de HTML que tenemos por aquí. En el que vamos a definir cómo va a ser la representación de nuestra página y lo que tiene que pintar este componente. Si se fijan, ya esto es un poco diferente de testear, porque al final, es decir, que esto que estamos devolviendo aquí no, ahora mismo no es un string, ahora mismo es algo que no sabemos muy bien cómo interpretar, porque es un trozo de HTML que tenemos ahí integrado, pero JavaScript no tiene. No tiene soporte para meter HTML ahí dentro. Entonces, lo que estamos utilizando aquí es JSX. Para saber cómo podemos testear componentes escritos en JSX, lo que tenemos que primero es entender qué es JSX. Es decir, JSX, para entender lo que es JSX, lo más sencillo es ver en qué se transforma JSX. Esto es Babel. Esto es lo que se suele utilizar para hacer la transformación de código. Por ejemplo, si estamos trabajando con una versión moderna de JavaScript y queremos darle soporte a navegadores antiguos, o utilizamos Babel y nos hace una transpilación de nuestro proyecto. Y Babel tiene soporte para trabajar con JSX. Básicamente, lo que hace Babel cuando encuentra un componente de este estilo es transformar esta función en esta función que aparece aquí. Al final, lo único que está haciendo Babel es cada vez que encuentra un elemento de JSX, por ejemplo, en este caso, este div, lo que lo va a hacer es traducir ese JSX en una llamada a una función específica de React. Podría ser React, podría ser Preact, o podría ser otros elementos que utilicen, que tengan soporte para JSX. En este caso, estamos trabajando con React. Y básicamente la traducción que hace es, ¿vale? Detecto este elemento, voy a traducirlo a una llamada a esta función de React. Vamos a definir qué tipo de elemento es. Voy a decirle que es un div. Voy a poner todas las propiedades que tenga ese elemento en un objeto, que va a ser el segundo parámetro de la función. Y después voy a poner todos los hijos que tenga ese elemento como los siguientes parámetros para la función. Después esto es recursivo, digamos que va analizando todos los elementos y al final va haciendo exactamente la misma llamada. Va transformando esto que aparece en la izquierda en esto que aparece en la derecha. En el caso de que tuviéramos, aquí estamos únicamente utilizando elementos estándar de HTML, un div, un h1, pero ¿qué pasa si tuviéramos un elemento propio? Por ejemplo, tenemos otro componente en el que estamos haciendo algo así y aquí añadimos nuestro componente. Pues si se fijan, al final va a ser exactamente lo mismo. Aquí va a crear una función donde hacía la traducción normal y aquí al final
lo que va a hacer es exactamente la misma llamada, lo que pasa es que en vez de un string diciendo esto es un HTML normal, va a añadir una referencia a la función que crea este componente. Y al final, JSX no es más que esto, no es más que hacer una traducción directa de nuestro código. Vale, digamos que quizás esto no sabemos cómo testearlo, porque no sabemos muy bien qué hacer con esto, pero esto sí es más sencillo de testear. Al final, nuestro componente lo único que está haciendo es haciendo algunas llamadas. Además, la está haciendo a una única función de React. Entonces, sería sencillo, pues, para comprobar que nuestro componente está devolviendo lo correcto, digamos que lo único que deberíamos comprobar es que está llamando a esta función de React con los elementos adecuados. Podríamos incluso moquear esa función y comprobar que se está llamando con los parámetros adecuados. Digamos que no tenemos que hacer eso cada vez que queremos implementar un test con React, porque digamos que ya React te provee algo parecido a eso. Está la librería que se llama React Test Render, que básicamente lo que hace es eso, intentar coger esta representación y te devuelve un objeto que tenga esa misma representación, un objeto de forma que tú después puedas comprobar de forma sencilla si era lo que tú esperabas o no era lo que tú esperabas. Básicamente lo que hace es hacer algo de este estilo. No se lee muy bien esto aquí, pero digamos que lo primero que hace es requerir esa librería y después renderizar tu componente utilizando la función create del test renderer. Cuando lo transformas a JSON, al final lo que te va a hacer es devolverte una representación de la misma estructura de árbol que estamos viendo antes, pero en un JSON, algo sencillo que podamos después comprobar si el resultado es el esperado o no es el esperado. Vale, entonces, digamos que ya tenemos una forma de cómo comprobar si nuestros componentes están pintando lo que nos hace falta. Y ahora lo único que nos hace falta es cómo comprobar que este objeto en realidad es el que nosotros esperamos. Es decir, podríamos hacer simplemente un equal, comprobar que dos objetos son exactamente iguales, pero podemos ir un paso más allá y utilizar algo que nos provee yes, que son los snapshot testing. En el caso anterior, lo único que haríamos es hacer un spec de que ese JSON sea igual a, nosotros pondríamos el JSON completo que nosotros esperamos. Y lo que nos provee es yes, son lo que se llaman los snapshot testing. Snapshot testing básicamente es una forma de nosotros no tener que definir lo que esperamos, sino nosotros comprobar que lo que esto ha devuelto es lo correcto. Digamos que cuando ejecutas la primera vez el test, este test va a crear un fichero donde está lo que tú esperas. Y después las siguientes ejecuciones del test, lo que va a comprobar es que el resultado de esta función sea exactamente igual a lo que tú ya tenías guardado en ese fichero. Entonces, en el caso de que haya diferencias, nos va a dar una salida de este estilo, nos va a decir, oye, el fichero que tenías guardado, el snapshot que ya tenías guardado y lo que estás devolviendo ahora no es exactamente lo mismo. Hay unas ciertas modificaciones y la ventaja es que nos va a hacer un diff y nos va a decir, lo que se ha modificado es esto y esto estaba en el snapshot y ya no está. O esto es algo nuevo que estamos añadiendo ahora. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer. De cómo hacer eso. Digamos que tenemos nuestra función que está utilizando JSX. No, perdón, el ejemplo del snapshot. Nuestra función está utilizando JSX. Digamos que cuando estamos nosotros escribiendo nuestro test, lo único que vamos a comprobar es decir, vamos a esperar que el resultado de esta función sea igual que un snapshot. Y esto es lo único que vamos a escribir en la parte de nuestro test. Eso lo que va a hacer es generar una carpeta con los snapshots. En esta carpeta se va a generar un fichero, que si se fijan tiene el mismo nombre que el fichero de test, termina en punto snap. Y al final lo que tiene es el contenido
el contenido de lo esperado. Es decir, en el caso de que nosotros hagamos una modificación en ese fichero y ahora esto haya cambiado, se van a ejecutar nuestros tests. Y aquí nos va a decir que este test falló, nos va a decir que no concuerda con el snapshot y que el snapshot nos va a decir lo recibido, lo que está en el snapshot es lo verde y solamente ponía hello, pero nosotros recibimos hello 2. Entonces, cuando falla nuestro test, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que comprobar, decir, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que está en el snapshot? ¿O es que en nuestro caso estamos cambiando la funcionalidad y ahora quiero que aparezca este número 2 aquí? En el caso de que eso sea, de que el snapshot esté mal porque nuestro componente haya sido modificado, lo único que tenemos que hacer es darle a la U. La U lo que va a hacer es actualizar todos los snapshots de los tests que hayan fallado y te va a decir, vale, pues se actualizó un snapshot. Si vamos ahora al código de aquí, veremos que el snapshot se ha actualizado automáticamente. La verdad que está bastante bien porque al final no tienes que estar manteniendo todo ese código de cosas que esperas, sino que tienes una manera sencilla de ver las diferencias y ver las cosas y mantener esas expectaciones a la hora de comprobar tu código. Digamos que los snapshot testing en realidad no son únicamente para cosas para temas de React. En realidad lo que estamos comprobando es si un JSON cualquiera machea con otro, es decir, o puede ser comprobar simplemente un string. Entonces, pues por ejemplo, para trabajar con API REST, oye, la respuesta de la API es exactamente la que espero, pues podríamos trabajar también con snapshot testing y al final tendríamos pues las ventajas, no tenemos que estar manteniendo los códigos de lo que estamos esperando, sino simplemente ver las diferencias y ver qué código es el correcto. Claro, exacto. Tú te ahorras tener que escribir lo esperado. Lo único que tienes que hacer es revisar que la primera vez lo esperado es lo correcto. O sea, tienes que revisarlo y es lo importante. Al final, todos esos ficheros es importante que vayan al repositorio, que vayan al control de versiones y que todos, porque al final es parte del test. Es la parte más importante, es comprobar que lo esperado es lo correcto. Vale, pues ya hemos visto temas de snapshot testing y vamos a ver qué más tipos de componentes hay. Por ahora hemos visto componentes muy básicos, los que están definidos simplemente con los stateless components, definidos como una función. Y bueno, pues los siguientes componentes pues ya son componentes un poco más avanzados que propiedades. Son parámetros que se le pueden que se le pasan al componente y que va a cambiar el comportamiento que tiene ese componente. Digamos que, bueno, en este caso, por aquí tenemos, digamos que es este componente, ¿no? Tenemos el mismo componente, es un botón que puede estar habilitado o deshabilitado. ¿Cómo sería el uso de ese componente? Al final lo único que estamos haciendo es, importamos nuestro componente tiene una etiqueta y después, además, la etiqueta tiene un parámetro que es opcional, que nos dice si el botón está habilitado o está deshabilitado. El código de nuestro componente, bastante sencillo, simplemente sacar las propiedades y asignárselas y montar un botón de HTML. Y en este caso, lo que tenemos que centrarnos es, a la hora de plantear qué es lo que deberíamos probar aquí, es exactamente lo mismo que estamos probando cuando estamos haciendo test de lógica de negocio. Es decir, cuando hacemos test de lógica de negocio tenemos unas ciertas entradas y esperamos unas ciertas salidas. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. En este caso, nuestras entradas son nuestras propiedades y nuestra salida es el resultado, sería el JSX generado, que sería lo que va a renderizar el componente. Entonces, en nuestro caso, pues deberíamos comprobar cómo se comporta nuestro componente cuando un usuario pasa diferentes propiedades. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos qué pasa cuando un usuario simplemente renderiza un botón pasándole un label. Aquí el test, lo único que estamos haciendo es simplemente comprobar que el snapshot es correcto.
Y qué pasa si además de la etiqueta le pasamos en la propiedad para deshabilitar el botón. Pues simplemente también lo mismo, comprobar que el snapshot sea correcto. Y aquí, si vamos a los snapshots, veremos que en el primer caso estamos imprimiendo un. En este caso, disable true. Y estamos pintando también el label correctamente. Básicamente en eso consiste el test, es decir, que dada unas entradas, la salida sea la esperada. Es decir, al final la funcionalidad de cómo funcionan, cómo hacer testing es exactamente lo mismo, pero tenemos que tener claro cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas a la hora de comprobar un componente. Vale, el siguiente tipo de componentes ya son componentes un poco más complejos que además de propiedades pueden tener estado interno. Digamos que en este caso el componente, básicamente este componente de aquí, ya veremos que vamos a hacer bastante con este componente de contador. Lo único que va haciendo es, vamos a ver el ejemplo. Digamos que tiene un estado interno en el que el componente va llevando un contador de cuántos segundos han pasado. Cuando el componente se monta, cada segundo se va ejecutando esta función. Esta función lo que va a hacer es incrementar el contador en 1. Y nuestro método render lo único que hace es mostrar cuántos segundos han pasado, es decir, mostrar ese valor. ¿Vale? El uso sería simplemente llamar a esta función y como el componente es el que lleva el estado interno, pues el componente propio es el que se va a ir modificando él mismo y el que va a ir incrementando esa cuenta de segundos que han pasado. A la hora de hacer testing con el estado de con el estado interno de los componentes, pues quizás nos hace falta ayuda de otra librería que se llama Ensign. Es una librería de la gente de Airbnb. Airbnb tiene bastantes cosas trabajan bastante con React y tienen esta librería, una librería de utilidades para hacer testing. Y está bastante bien porque te ayuda a hacer cosas como hacer comprobaciones de componentes, como modificar el componente, asignarle cierto estado, asignarle ciertas propiedades o incluso hacer navegación dentro de un componente. A lo mejor tienes un componente que es muy grande y lo único que te interesa es probar cierta parte del componente, pues tenemos una especie de selectores, como si fuera algo así como jQuery, para hacer comprobaciones dentro de nuestros componentes. Básicamente el código sería algo parecido a esto. Lo primero que esta función shallow es la función de Ensign, que lo que nos va a permitir es crear un wrapper de nuestro componente. Y después dentro de ese wrapper lo que vamos a tener son métodos de utilidades para trabajar con ese componente. Pues por ejemplo tenemos un método find en el que vamos a poder con el que vamos a poder buscar componentes que estén dentro de nuestra jerarquía. En este caso estamos buscando un componente dentro de myComponent, estamos buscando un componente foo, estamos buscando cuántos componentes foo hay dentro. Podemos hacer comprobaciones de tipo, vale, debería haber tres foo dentro. Podemos buscar elementos por un selector CSS, podemos comprobar que tenga un cierto elemento dentro y podemos hacer también cosas interesantes como simular eventos de usuario. En este caso lo primero que hacemos es buscar dentro de nuestro componente, que puede ser bastante complejo, de HTML, estamos buscando un elemento, un botón, y estamos simulando un clic dentro de ese botón. Cuando le dices find foo arriba, que no es un selector de CSS, es que Es una clase, es un componente de React. Sea, digamos que si tú tienes como hijo otro componente, puedes buscar por la clase de ese componente. Vale. Y en este caso, digamos que con Ensign tienes un método que te va a permitir comprobar cuál es el estado interno de un componente React. Simplemente creas el wrapper aquí. Aquí digamos que estas funciones de aquí lo que están utilizando es los fake timers, lo que nos va a permitir es simular que han pasado 5 segundos para comprobar que para no tener que esperar nuestro test 5 segundos,
pues lo único que estamos haciendo es, son unas utilidades que tiene, que provee Jest y que te permite simular qué ha pasado X tiempo. Entonces, creamos nuestro componente, simulamos que han pasado 5 segundos y lo que vamos a hacer es comprobar que el estado interno, el valor debería ser 5. Si han pasado 5 segundos, nuestro valor debería ser 5. Entonces, digamos que a la hora de testear nuestros componentes, tenemos esta opción, podemos comprobar el estado interno o simplemente podemos hacer una especie de test de caja negra y decir, vale, mi componente me da igual cuál sea su estado interno, yo lo que quiero comprobar es lo que me interesa a mí de verdad, es la salida de ese componente. Y eso lo podemos hacer exactamente igual que estábamos haciendo antes, simplemente comprobar el snapshot y comprobar que dentro del snapshot el valor que tiene aquí sea un 5, que quiere decir que han pasado 5 segundos. Entonces, tenemos esas dos opciones a la hora de hacer test. Digamos que esta opción es menos frágil, porque al final lo único que estás probando es que la salida final de tu componente sea la correcta. Es decir, no estás comprobando detalles de implementación que tenga el componente internamente, no estás comprobando valores específicos o nombres de propiedades. O sea, ¿qué pasa si el componente decide implementarlo de otra manera? Decides implementarlo de otra manera, ya no utilizas a lo mejor el estado, utilizas otra cosa, pero que funcione exactamente igual, al final tu test se va a romper, mientras que si lo implementas de esta forma, al final si la salida es exactamente la misma, tu test va a seguir funcionando. ¿Vale? Vimos la función shallow y en SimulantMeter provee otra función mount. Hay una. Básicamente la diferencia que hay es la forma de crear el wrapper. Digamos que Shallow lo único que hace es, al final vimos que con React se creaba una especie de una estructura con llamadas React CreateElement. Shallow lo que hace es hacer una representación interna de ese árbol y que sus selectores puedan navegar dentro de ese árbol, o sea, hacer comprobaciones dentro de ese árbol. Digamos que no. Que es una representación interna, una representación en memoria, mientras que con un mount lo que estamos haciendo es de verdad coger el DOM, montando nuestro componente dentro del DOM y hacer una. O sea, digamos que React es el encargado de pintar ese componente y que lo único que hace Ensemble es hacer las comprobaciones dentro de ese DOM generado. Entonces, siempre que podamos, vamos a utilizar Shallow porque es mucho más rápido, estamos haciendo representaciones en memoria y no nos hace falta tener un DOM para comprobar nuestros componentes. Vale, pues seguimos viendo los tipos de componentes que hay y nada, los siguientes que hay por ahí ya son componentes con eventos de usuario. En este caso, pues tenemos el mismo que teníamos por aquí, pero lo que pasa es que ahora hemos metido un botoncito de reset. Vamos a ver el contador. Vale, tiene un botón de reset que cada vez que se pulsa, pues el contador va a cero y después también tenemos eventos de teclado que si pulso la tecla R, pues el contador se reinicia. ¿Cómo está implementado esto? Básicamente tenemos el componente, tenemos el mismo componente que teníamos antes, lo único que hemos añadido un método reset que pone el contador a cero. Y hemos puesto los manejadores del evento. Aquí hemos añadido un manejador onClick para el botón. Es decir, cada vez que se haga clic en el botón se va a llamar a esta función. Y después también tenemos un manejador para gestionar la tecla que se pulsa. Y básicamente esos manejadores lo único que hacen es llamar a la función para hacer el reset. Entonces, lo que tenemos que hacer a la hora de testear estos tipos de componentes. En el caso de lo que tenemos que hacer es simular que se producen esos eventos. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos el elemento, buscamos el botón dentro de nuestra jerarquía de nuestro componente y simulamos que hacemos clic en ese botón y comprobamos que el snapshot sea el adecuado. El snapshot, en este caso, dentro del mismo test estamos haciendo dos snapshots. Estamos haciendo un primer snapshot para comprobar
que esto valía 5 cuando pasaron 5 segundos y que cuando pulsamos el botón esto vuelve a 0. En el fichero de snapshot se van a crear dos entradas distintas. La primera sería en la que el valor está a 5 y en la segunda, cuando se ha pulsado el botón, pues el valor está a 0. Y después el siguiente test que tenemos por aquí es exactamente lo mismo, solamente lo que pasa que en vez de probar el clic del botón, lo que estamos comprobando es que se pulsa una tecla. Pulsamos la tecla y se pulsa la tecla R y estamos haciendo exactamente lo mismo, comprobar que la salida de nuestro componente sea la que esperamos. Vale, vamos a seguir. A seguir con el siguiente tipo de componente. Este quizás ya no estamos hablando de componentes aislados, sino estamos hablando de cómo componer diferentes elementos y cómo hacer que nuestro componente sea un poco más reutilizable. Esto sigue un patrón que se está poniendo, que están utilizando bastante últimamente y es el patrón de las render props. Y lo único que estamos haciendo es, nuestro componente va a recibir una propiedad que se va a llamar render, que lo que nos va a hacer es una función que nos va a decir cómo me tengo que pintar yo mismo. Es decir, nuestro componente lo único que va a tener va a tener la abstracción de la lógica, es decir, en el caso de nuestro contador va a llevar la cuenta nada más. Y después, en el caso del uso, nos va a decir cómo voy a pintar ese componente. Para que se hagan una idea, digamos que este componente de aquí, que tiene el botón de reset a la derecha y que tiene un cierto color, es exactamente el mismo componente que este componente de aquí abajo, que tiene el botón de reset a la izquierda y que no solamente estamos haciendo modificaciones que podríamos haber hecho con CSS, como cambiar un color o cambiar la posición de un botón, sino que estamos haciendo modificaciones del HTML en sí que vamos a pintar, es decir, estamos añadiendo texto tanto en la etiqueta del botón como en la etiqueta del elemento. ¿Cómo es el uso de? Bueno, lo primero, ¿cómo se define ese componente? A la hora de la definición del componente, el componente se comporta exactamente igual, sigue la misma lógica. Lo único que cambia es el método de render. A la hora de renderizar, lo que vamos a hacer es renderizarlo utilizando la función que nos pasan como propiedad. A esa función le vamos a pasar ciertos atributos que le van a hacer falta a los usuarios de nuestro componente para pintar el componente correctamente. En este caso, lo que estamos pasando es. Vamos a pasar el valor, que es el número de segundos que han transcurrido, y una función que nos va a permitir hacer el reset del componente. ¿Cómo es el uso del componente? Digamos que a la hora de pintar ese componente, nuestro componente sería el componente counter, tiene un método, una propiedad render, que lo que va a hacer es una función, que a su vez es un componente. En este caso, esto sería lo que recibe los parámetros que recibe la función. Y esto lo que nos va a permitir es que estamos reutilizando la lógica de este contador para pintar, en este caso, el botón a la derecha y con esta etiqueta, y en este caso estamos pintando el botón a la izquierda y con esta otra etiqueta, y además añadiendo algunos textos adicionales. Esto viene a la hora de hacer librerías de componentes y que al final. Cuando hago una librería de componentes, al final muchas veces quieres personalizarlos, quieres que tengan tus propios colores, que tengan los requisitos que a ti te hacen falta y que al final no estemos como en la época anterior, en la época de Bootstrap, que todas las páginas eran exactamente iguales porque todas las páginas utilizaban Bootstrap, ¿no? Pues haciendo componentes de este estilo te da la ventaja de que, oye, voy a hacer un componente en el que te voy a hacer abstraer la lógica complicada. Del contador, en este caso de llevar la cuenta de que tengo un método reset y tal, te va a extraer toda la lógica, pero tú te vas a encargar de pintarlo. Tú te vas a encargar de pintarlo y tú vas a decir cómo te hace falta pintarlo. Básicamente, ¿cómo vamos a testear estos componentes? Pues exactamente igual. Lo único que a la hora de hacer los tests, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar una función render y el tipo
vamos lo mismo, a comprobar que los enactions sean exactamente iguales. Podemos también simular los clics y demás. Y vamos a hacer el testing de esos componentes. Vale. Si quieren saber algo más de este tipo de componentes, lo de los render props, hay este componente, Downshift. Es un componente que está, digamos que sirve para hacer los típicos drop-down, es decir, que cuando pulsas algún desplegable que puedes seleccionar, puedes buscar y demás, y está implementado con esos patrones. Si se fijan, aquí tienen la llamada del componente, y todo esto de aquí es una función que recibe ciertos parámetros que te va a servir para ver cómo vas a pintar tu componente. Y aquí tienen un vídeo de cómo utilizar este patrón en vez de utilizar el siguiente patrón que vamos a ver, que son los high order component. High order component, pues, igual que las funciones, las high order functions son funciones que devuelven funciones, pues al final un high order component no es más que un componente que va a devolver un componente. Esto lo que nos va a permitir es, digamos que es la forma de implementar los mixing que tenía antes React, que ya no tiene, cuando pasaron a utilizar clases de JavaScript en vez de su implementación de clases que tenían antes, pues la nueva forma de implementar mixing. Y digamos que el testing básicamente es lo mismo. Lo único que tenemos que tener en cuenta que a la hora de crear los componentes que vamos a utilizar para testear, pues en este caso este sería nuestro componente, el que está haciendo el mixing, y está haciendo el mixing sobre este componente. Lo que nos está permitiendo esto es extraer la lógica de componentes que tienen una etiqueta y que se tienen que renderizar de cierta forma, de forma que podemos reutilizar esta parte y después tener podemos reutilizar la lógica de la etiqueta, y después nuestro componente lo único que tienen que definir es la parte que va en la parte de la derecha, ¿no? Es decir, el input o el select que vamos a utilizar. Vale. ¿Cuántos de aquí conocen Redux? ¿Saben de qué va Redux? ¿O han trabajado con Redux? Vale. Básicamente, cuando estás trabajando con aplicaciones en JavaScript, llega un punto en el que necesitas tener un estado global, donde almacenar cosas y que ese estado se vea reflejado en diferentes partes de tu aplicación, en diferentes componentes a la vez. Y Redux es una arquitectura para implementar ese patrón. Básicamente, se compone de lo que llaman acciones. Una acción no es más que algo que ha pasado. Es decir, cuando se produce una acción, se dice que se despacha esa acción, y esa acción al final lo que va a pasar es por un store. El store es lo que va a almacenar ese estado global de nuestra aplicación, y normalmente lo que pasa cuando se produce una acción es que nuestro store se modifica de alguna manera. Es decir, las únicas funciones que van a poder modificar ese store son los reducers. Por eso está aquí representado como un único reducer, pero que en realidad está compuesto de diferentes funciones. Y esos reducers lo que van a hacer es modificar partes de nuestro store. Una vez que el store se ha modificado, se va a actualizar el estado, y ese estado se va a ver reflejado en nuestro componente. Es decir, cuando se produce la acción de depositar $10, pasa por aquí, el reducer va a modificar en el store, y el store va a modificar el estado actual, y ese estado actual se va a ver reflejado en que nuestro componente se va a actualizar. Vale. Tengo aquí una pequeña aplicación. Bueno, aplicación, llamarlo aplicación sería mucho quizás. Pero digamos que tenemos nuestro el mismo contador que teníamos antes, lo tenemos implementado en... No, digamos, no es el mismo contador, son botones distintos. Tenemos dos acciones. Una acción para sumar uno y una acción para restar uno. Digamos que nuestro estado, el estado global, lo único que va a llevar es la cuenta. Es decir, qué valores que tenemos actualmente. Y después por aquí tenemos nuestro contador, que lo único que tiene es unos botones
para incrementar y un botón para decrementar. Y el valor que va a venir sincronizado desde el estado. O sea, digamos que esto lo que nos permite es tener algo así. Tenemos un más uno y tenemos un menos uno. ¿Vale? Entonces, a la hora de hacer testing con esto, podemos hacer test unitarios de todas estas partes. Podemos testear que nuestras acciones se generan, si estamos utilizando Action Creator, que nuestras acciones se generan correctamente, que el reducer modifica el estado de forma correcta. Pero es verdad que muchas veces que muchas de esas funciones al final son bastante triviales y al final lo que te interesa es que tu aplicación de que una serie de acciones se hagan correctamente la modificación del estado y que ese estado además está bien conectado con tu propio componente. Entonces, quizás aquí lo que interesa es hacer más test de integración y no tanto test unitario. Depende de la lógica que tengamos implementado. ¿Cómo hacer un test de integración de este componente que tenemos aquí? Vale, pues lo que podemos hacer es simplemente hacer como que estamos trabajando con nuestra aplicación. Es decir, montamos nuestra aplicación utilizando las librerías que te provee Redux, montas tu store y lo que vas a hacer es lo mismo que tenías antes, vas a simular clics y vas a comprobar que el resultado final sea exactamente el correcto. Digamos que lo único que estaríamos probando sería que lo que pinta este componente es lo correcto, pero estamos comprobando que cuando pulsamos un botón, esto va a lanzar una acción, nuestra acción va a modificar el store y nuestro store va a reflejar un cambio en nuestro componente y lo único que estamos haciendo es una comprobación aquí. Si además quisiéramos hacer alguna comprobación de estilo, oye, pero lo que almacené en el store es exactamente lo que tenía que hacer, pues lo único que tenemos que hacer es simplemente consultar el store o ver las acciones que se han lanzado, pero digamos que siempre haciendo las entradas desde aquí, haciendo simulaciones desde el componente y lanzando, haciendo test de integración para comprobar que todo está correcto. Vale, me estoy dando un poco de prisa porque en realidad también me interesa ver parte de los test de integración desde end-to-end, porque la verdad que están bastante chulos. Entonces, hay otro ejemplo por aquí de cómo hacer test con acciones asíncronas. Lo podemos ver después si da tiempo, pero vamos a pasar a ver cómo hacer los test end-to-end. Y básicamente para hacer end-to-end, antes habían herramientas como Selenium, que te permitían hacer test end-to-end, pero hace poco salió esta herramienta, Cypress, que la verdad que está bastante bien. Tiene algunas ventajas, como que te permite navegar hacia atrás en el tiempo. Es decir, tú haces una ejecución de tu página, pulsas ciertos botones y puedes ir viendo cómo se ha comportado la página. Te permite depurar porque te permite, digamos que, lo veremos, pero te lanza una consola con Chrome y puedes depurar tu código. También tiene lo mismo, analiza tu código y va viendo cuándo tiene que refrescar cuándo tiene que volver a lanzar los tests automáticamente. Y otra de las ventajas es que no más Selenium, la verdad que es un poco lento. Cypress va bastante mejor y vamos a ver un ejemplo de cómo hacer test con eso. Básicamente lo que te provee Cypress es una API de este estilo, donde tienes cosas como abrir una página, hacer ciertos selectores, también basados en CSS, escribir ciertas cosas. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es seleccionando un input, escribiendo un todo 1, después escribiendo un enter, seleccionamos otro elemento y hacemos ciertas aserciones. Comprobamos que haya tres elementos, comprobamos, buscamos el último toggle que encontremos y hacemos clic, comprobamos que este elemento tenga una longitud 1,
o que este elemento tenga dentro de esta etiqueta. Digamos que la forma de trabajar de Cypress es algo raro. La verdad que la API es un poco raro porque digamos que todas estas acciones deberían ser asíncronas. Es decir, cuando tú visitas una página tienes que esperar a que de verdad el navegador abra la página, la cargue y después vuelva. Digamos que lo que hace Cypress para abstraerte de todo eso es que tú cuando escribes un test lo único que haces es escribir como una serie de acciones. Cypress lee todas esas acciones y después pasa a ejecutarlas. Pero digamos que cuando él pasa a ejecutar cada una de las acciones, él hace la parte asíncrona. Él va a esperar a que la página se cargue, él va a esperar a que se termine de escribir este texto, va a esperar a que tú pulses el enter. Digamos que te abstrae un poco de toda la parte que es asíncrona y la hace él internamente. Tiene una herramienta que está bastante chula. Y es esta parte de aquí. Aquí nos aparecerían todos los tests que tenemos. Y cuando pulsamos un test, lo que vamos a hacer es abrir este navegador. Y aquí vamos a ver cómo va a ser la ejecución de nuestros tests. Digamos que en la parte de la izquierda tenemos un resumen de todo lo que va ejecutando. Y en la parte de la derecha tenemos la vista de cómo se ha modificado la página. Además va sacando snapshot de cómo estaba la página en cada momento. Por ejemplo, en este caso, entramos en la página, aquí escribimos .todo1, pulsamos Enter. Cuando pulsamos Enter, si se fijan, aparece ya el nuevo todo. Escribimos otro, escribimos un tercero. Hacemos una comprobación de que esos elementos que están ahí resaltados sean 3. Pulsamos el toggle ese que aparece ahí. Si se fijan, cambia el check. Comprobamos que se haya marcado como completado. Aquí buscamos los filtros, aplicamos los filtros y comprobamos ahora el número de elementos que sean los adecuados. La verdad que la herramienta está bastante bien y los tests son bastante rápidos. Y básicamente, el código que vimos. Básicamente lo que vimos antes, lo único que tenemos que utilizar es la API, los métodos que te proveen, y podemos hacer ese tipo de comprobaciones para hacer comprobaciones en tu end de la aplicación. ¿Está bien para hacer scrapping? Si quisieras hacer scrapping, quizás hay otras herramientas. Como paso previo a lo mejor te puede servir para depurar, pero yo creo que como paso previo para hacer un scrapping, un Chrome y vas buscando tú los elementos que te hacen falta. Sí, a lo mejor lo que te puedes hacer es para comprobar que tu scrapping sea correcto, para darte cuenta de que cuando te han cambiado la página o cuando... Bueno, te podría servir para eso, sí. Vale. Eso sería la forma de cómo podríamos hacer... test end-to-end para aplicaciones web, y vamos a ver ahora cómo hacer testing de aplicaciones para móviles. Y básicamente, si utilizamos React Native, la ventaja que tenemos es que los componentes que estamos escribiendo en realidad son componentes React, que es verdad que se están pintando en un móvil, puede ser un navegador, un móvil, pero al final ya sabemos cómo hacer testing de un componente que tiene ciertos tipos de componentes. Tenemos que comprobar el resultado, si es el correcto. Y en este caso, pues, tenemos una aplicación. La aplicación es muy parecida a lo que teníamos antes. Teníamos dos botones, uno con incrementar y otro de incrementar. Esta sería la forma de utilizar, en vez de divs, vamos a utilizar views. En vez de poner textos directamente, tenemos que utilizar componente text. Pero básicamente lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Tenemos botones. La forma de hacer test unitarios de esta aplicación, pues exactamente igual que habíamos visto antes. En este caso estamos utilizando el React Render directamente, pero básicamente pues tenemos las mismas opciones. Tenemos los snapshots que te generan van a ser
exactamente iguales. Vamos a tener nuestro objeto, nuestras vistas. En este caso tenemos también elementos de estilo, que es la forma de escribir en la especie de CSS que utiliza React Native. Pero básicamente estamos haciendo lo mismo y podemos utilizar la misma herramienta. Podemos utilizar Jest para ejecutar nuestros tests. Entonces, unit test los tenemos cubiertos. ¿Y qué pasa si queremos hacer test de integración con React Native? Entonces lo que tendríamos que hacer es lanzar un simulador y comprobar que nuestra aplicación, cuando pulsa los botones, pues hacen lo que debería hacer. Para eso hay varias herramientas. Hay una que es bastante conocida, que se llama Appium. Y después está esta otra, que quizás es menos conocida, pero la verdad que la vi bastante interesante, que se llama Detox. Y Detox lo que te va a permitir es hacer este tipo de test. Digamos que tú en tu aplicación, como no tenemos selectores de CSS para poder seleccionar, oye, quiero pulsar este botón en concreto, lo que vamos a tener es que añadir unas propiedades a nuestros elementos, que van a ser esta propiedad de TestID, que lo que nos va a permitir es después decir, oye, búscame el botón que tenga el TestID increment y ese quiero que sea el que pulse. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es escribir código de este tipo. Entonces, por ejemplo, podemos tener una función para comprobar que el valor del contador sea el correcto. Vamos a buscar los elementos por el ID que le hayamos puesto y vamos a hacer comprobaciones como ese elemento se debería ver y ese elemento debería tener un valor en concreto. O vamos a buscar un cierto elemento por su ID y vamos a hacer un tap, es decir, vamos a pulsarlo. Y después podríamos escribir ya nuestro código de aplicación como diciendo, oye, voy a comprobar que la aplicación empieza con el valor 0, voy a pulsar dos veces el botón de sumar, voy a comprobar que ahora vale 2, voy a pulsar una vez el botón de decrementar y voy a comprobar que el valor sea 1. Vamos a ver si este test se lanza. Esto para lanzarlo... Me hace falta primero lanzar la aplicación de React. Vale, esto se lanzó, pero no se vio el simulador porque no tenía abierto. Pero. Esto no me abre el Xcode. Vamos a ver si podemos lanzarlo con el simulador para que se vea la aplicación funcionando y que no piensen que eso es mentira y que no está testeando. ¿Ya? Vale, aprovechando el parón, estaba lanzando el simulador y, bueno, si se fijan aquí, cuando lanza test, básicamente este es el simulador de iOS. Lanza la aplicación y se ve cómo pulsa el botón y después pulsa el botón y además está haciendo ciertas comprobaciones de que el valor este sea el adecuado. Entonces, bueno, pues tenemos una opción para hacer testing en tu vez en nuestras aplicaciones React Native. Y ¿el primer test que lanzaste lo lanzaste sin el simulador y fue capaz de darte un resultado? No, creo no fue sin simulador, sino que no sé si estaba ejecutando el simulador en background o no sé si tenía el simulador por ahí escondido. Pero necesita el simulador para ejecutar, si no está probando nada. Vale, y ya lo último que les quiero comentar es qué pasa cuando tenemos nuestros componentes y decimos, oye, nuestros componentes están bastante bien, los vamos a utilizar en diferentes aplicaciones o incluso a lo mejor vamos a hacer nuestros componentes open source.
lo que se está haciendo últimamente es hacer una especie de guía de estilo para tener una web donde tú tengas una librería, una definición de cómo son tus componentes, cómo se ven y cómo se pueden utilizar. Por ejemplo, estaba viendo la que tienen aquí, que está bastante bien. Básicamente, lo único que tienen, aquí están utilizando la librería Storybook, que te permite hacer ese tipo de cosas. Y al final lo que tienes aquí es una lista de componentes, pues tienes pues, un indicador de actividad, un botón, una imagen. Y aquí te dice cómo utilizar esos componentes. Tienes, oye, pues la propiedad esta sirve para comprobar si se está animando o no se está animando, o cambiar el color. Y tienes diferentes ejemplos. Está bastante bien a la hora de ver cómo se utiliza un componente. Pero ¿qué pasa si además utilizamos, al final aquí lo único que estamos utilizando es haciendo ejemplos de uso de nuestro componente? ¿Qué pasa si utilizamos esos usos, los utilizamos para nuestros tests, comprobamos que esto que estamos utilizando, este código que estamos utilizando, de verdad funciona? Entonces, esta librería por aquí, digamos, esta librería es simplemente para hacer páginas de este estilo, páginas donde tienes un listado de componentes. Vamos a ver algún ejemplo que tengan por aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Básicamente dice, vale, pues tenemos estos componentes, aquí tenemos las propiedades que tiene el componente, con el tipo, con cuál es su valor por defecto, y aquí tenemos el componente. La verdad que esta librería está bastante bien porque además puedes ver el código y puedes hacer modificaciones del código en tiempo real y se va viendo reflejado aquí en tu componente directamente. Y aquí hay otra librería que utiliza esta para hacer test de snapshot en esos componentes. Por aquí tenían un ejemplo. No, esto es el GIF. Bueno, no me acuerdo dónde estaba el ejemplo, pero básicamente lo que hacen es esto exactamente. Digamos que la página era exactamente muy parecida a esa y añaden esta parte por aquí. Y lo único que van a hacer es hacer test de snapshot de los ejemplos que estás poniendo. Y en el caso de que tu componente, tu test falle, te va a salir aquí el diff y tú le puedes dar a actualizar y se va a actualizar automáticamente en tus snapshots. Y básicamente eso es todo lo que les quería contar. Nada, ese es mi Twitter. Voy a hacer todas las preguntas que quieran ahí. También tenemos preguntas ahora, pero aquí tienen la charla y aquí tienen los códigos de ejemplo para que vean un poco más en detalle, pues a lo mejor cómo montar los test de integración, cómo hacer la configuración y todo lo demás, pues está, pueden ver los ejemplos de código ahí. Pregunta. Bueno, yo a veces tengo componentes y el problema de tenerlo, a lo mejor yo me encuentro, es que a veces se me quedan cosas muy frágiles. Pues ya termino un componente y voy a dejarlo bonito y sin darme cuenta me quedo con los test. Uh-huh. Y tiene que ser, a veces son cosas que no tienen que ver la lógica, pues siguen funcionando bien. Entonces, no sé si es cosa mía o entonces, ¿cómo te vas tú con la fragilidad de esto? Digamos que al final, o sea, lo que te está ayudando a la fragilidad de los test es que si haces cambios relativos a eso, cambios de estilo, al final lo único que estás cambiando son elementos HTML en el resultado. Es decir, al final esos test simplemente es, oye, voy a comprobar el snapshot y voy a actualizarlo. Al final lo único que tienes que hacer es comprobar que los cambios sean los correctos, que lo único que estás modificando sea HTML, y comprobar que la lógica esté tal cual. Después también tienes la opción de utilizar Ensign, y con Ensign hacer selectores. Pues, por ejemplo, si lo único que quieres hacer es comprobar que el valor que estás pintando sea un 2, puedes hacer un selector, o sea, como si fuera con CSS, comprobar, oye, el div que tiene este clase CSS, el valor que tiene es un 2. Entonces lo que estás haciendo es extrayendo un poco la parte que pinta el componente de la parte de la lógica y lo que debería mostrar, que es el número 2 nada más. Entonces,
Esos tests están bien, lo que pasa es que son mucho más complicados de mantener. Al final estás utilizando selectores y al final también pueden ser frágiles por el tema de utilizar selectores. Porque qué pasa si, oye, al div le cambias el nombre porque ha utilizado otro selector CSS, pues también se va a romper tu test. Entonces, pues bueno, tienes las dos opciones y al final ir trabajando y a lo mejor en algunos test te será mucho más fácil utilizar test de snapshot directamente y para otros, a lo mejor utilizar algo específico con selectores con Ensign te puede servir. Cuando haces la, tienes la opción esta de actualizar un snapshot, ¿sí? ¿Tienes forma de decirle que actualiza el snapshot de algunas pruebas específicas o es de todo? Cuando tú lo ejecutas, te da la opción de actualizarlos para todos, pero después tú también es verdad que puedes filtrar. O sea, tienes la opción con el P o con el T para ejecutar tú solamente un test en concreto. O sea, cuando le das U, actualizas todo, pero filtras cuáles ejecutas. No, digamos que, o sea, con la U actualizas todo de la última ejecución. Exacto. Si en la última ejecución solamente fue un test, solamente vas a actualizar ese en concreto. Ya, pero hay menú para elegir cuáles quieres específicamente una vez hecho ya el test. Pues no lo he visto, creo que no. No lo sé. Sí. Imagínate un conjunto de casos, hemos elaborado todo un conjunto de test, tenemos todo un conjunto de casos de prueba que estamos lanzando y al final queremos tomar la decisión de en qué grado esa aplicación web cumple unos requisitos previos. Es decir, que hay algún tipo de herramienta, no sé, yo me imagino por ejemplo tipo JUnit, donde tú lanzas una serie de casos de prueba y al final tienes unas estadísticas donde te dicen en qué grado tú puedes aceptar o rechazar ese producto. Uh-huh. Si hay alguna herramienta, pues claro, aquí has mostrado test en concreto, pero yo quiero la información global para tomar decisiones. Información global. O sea, he lanzado 200 casos de prueba, supera 180 con éxito y hay 20 rechazados. Sí, digamos que, todas las herramientas al final te proveen eso. En este caso, es verdad que es muy triste que aquí solamente aparezca uno, está pasando, pero si tuviera cientos de test, pues te dirían, oye, han pasado 100 y fallaron 2. Te diría los que han fallado. Al final, una herramienta así tipo dashboard que te recoja los resultados. ¿Para qué quieres más dashboard que esto? Esto es todo el dashboard que necesitas. Para un evento de está bien, pero para una aplicación grande. No, digamos que. A lo mejor podrías coger incluso esta salida, generar ficheros y después a partir de esos ficheros utilizarlo para dashboard. A lo mejor. Yo creo que tendrá plugin Jest para generar ficheros. No sé si el formato es el de JUnit y es el que utilizan para integrarlo con Jenkins. Así que te puede servir una estadística. Pero digamos que eso sería más, no tanto para la hora de desarrollo, sino integración continua cuando lo estás viendo en un. ¿Test multidispositivo? Test multidispositivo. Detox, o sea, Appian tiene opción para Android también. Y Detox creo que tiene. También para probar en Android. Es que ese es el problema, que si queremos testear en un servidor Ubuntu, por ejemplo, no puedes testear iOS, a no ser que tenga. Ajá. O sea, pero digamos que también te interesaría probar en iOS, así que hay que buscarse la vida para probar en iOS. Pero Detox también tiene opción para hacer testing con Android. ¿Que se podían utilizar sin? Sin React. O sea, que se podían usar, sí, para testear JSON, sí, en otro campo. Sí, al final lo único que estás comprobando es, tengo un string, tengo otro, hazme el diff, ¿esto es lo mismo o no es lo mismo? Sí, sí. En realidad tú puedes, modificar la generación y a lo mejor si estás haciendo pruebas con un JSON, pues tú podrías aquí escribir directamente el JSON de lo que tú estás esperando. ¿Y wildcards o si no?
No. Si quisieras hacer wildcard o cosa de esas, pues al final lo que tendrías que hacer es a lo mejor hacer un filtro previo del objeto que tú vas a hacer el snapshot. Es decir, si lo único que quieres comprobar son tres campos de un JSON, pues haz un filtro previo, selecciona esos tres campos y después haces el snapshot donde compruebes todo lo que necesitas. Si estás trabajando con este tipo de cosas, al final estar escribiendo este código es lo mismo que estás haciendo trabajando con el componente, escribiendo el código del componente. Lo que sí suelo hacer es generar una primera versión automática y después, si de verdad aquí debería ir un 3 y está fallando mi código, lo modifico ahí. Pero una base automática y después hacer modificaciones a mano. Exacto. Exacto. Claro, el problema de hacer test al principio con esto es quizás es, oye, tengo que saber qué estructura va a generar esto. Y al final, a veces, cuando estás trabajando mucho con HTML, añadir un div, quitar un div, añadir un título por aquí, al final son cosas muy frágiles. Y es complicado que tú tengas en la cabeza exactamente la estructura HTML que es la que necesitas. Pues nada.